Hola televidentes de TV Susca, yo soy Marcela Maldonado. Yo soy Dani Pachón. Y esto es Revolución Urbana. El día de hoy en Revolución Urbana vamos a ir persiguiendo a los jóvenes de nuestro municipio y a acorcharlos con unas preguntitas. Vamos y acompáñenos en esta aventura. Y pues si quieren saber qué me pasó acá, me caí de la bicicleta. Pero pues no fue nada grave. Acompáñenos. ¿Dónde está la otra mitad del medio ambiente? En nosotros. ¿De qué color eran las mangas del chaleco de Simón Bolívar? Era chaleco, no tenía. ¡No le diga! ¿Los vegetarianos comen galletas de animalitos? No. ¿Por qué? Porque son vegetarianos. Las vacas no comen animales, ¿no? ¿A Dani Evan tenía ombligo? Claro. ¿Por qué? Porque mi Dios hizo al hombre y lo dividió, ¿no? De aquí para abajo. La otra mitad del medio ambiente. No. Pero les digo que algo fácil. ¿Qué le pasa a tu puño cuando abres la mano? No es puño. ¿Primero fue el huevo o la gallina? No, ni idea. ¿Cómo se escribe el cero en números romanos? ¿No existe? Si los derechos son reservados, ¿dónde está el izquierdo? No, ¿qué le pasa? No, pero me están haciendo trampa. ¿Por qué? No, ¿qué le pasa al izquierdo? No. ¿Dónde están los izquierdos? ¿Qué pasa con los izquierdos? ¿Qué pasa con los? Si los derechos son reservados, ¿dónde están los izquierdos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cambiemos de pregunta. Continúa. ¿Qué hacer si un animal en peligro de extinción se está comiendo una planta en peligro de extinción? Decirle que chiste. ¿Los vegetarianos comen galletas de animalitos? Sí. ¿Qué fue? ¿De qué color eran las mangas del chaleco Simón Bolívar? El chaleco no tiene mangas. ¿Tenían ombligo? Claro. ¿Por qué? Porque son seres humanos iguales a nosotros. ¿Dónde está la otra mitad del medio ambiente? No sé. ¿Aníbal tenían ombligo? No sé. ¿Los vegetarianos comen galletitas de animalitos? Sí, ¿no? ¿Qué le pasa a tu puño cuando abres la mano? No sé. Si un animal está en vía de extinción y se está comiendo una planta en vía de extinción, ¿qué haces? Uy. ¡No! ¿De qué color eran las mangas del chaleco de Simón Bolívar? ¿Rojas? ¿Los peces duermen? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo le hacen para dormir? No sé. ¿Cómo se escribe el cero en número romano? No sé. Si los derechos son reservados, ¿qué pasa con los izquierdos? No sé. ¿Qué le pasó a la otra mitad del medio ambiente? No sé. ¿Adán y Eva tienen ombligo? ¿Quién? ¿Adán y Eva tenían ombligo? Sí. ¿Los peces duermen? No. ¿Y entonces qué pasa con ellos? Pues yo digo que se quedan flotando en el agua. Yo no sé. No sé, la verdad. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El huevo? ¿Y quién lo puso? La gallina. ¿Cómo se escribe el cero en números romanos? ¿El cero? Ay, no sé.
No, no sé. Si los derechos son reservados, ¿qué pasa con los izquierdos? No, no sé. Si un animal en peligro de extinción se está comiendo una planta en peligro de extinción, ¿qué haces? Pues los dejo, porque la naturaleza dice propiamente. ¿Los vegetarianos comen galletitas de animales? ¿De animales? No. No, no, yo digo que no. ¿De qué color eran las mangas del chaleco blanco de Simón Bolívar? ¿Rojo? No. ¿Negro? No, no sé. ¡Ay, sí! Gracias. ¿Qué le pasó a la otra mitad del medio ambiente? A la otra mitad del medio ambiente está contaminada. ¿Adán y Eva tenían ombligo? Sí, claro, si es ser humano, pues obviamente deberían haber tenido. ¿Los vegetarianos comen galletitas de animales? No. ¿De qué color eran las mangas del chaleco de Simón Bolívar? ¿Qué le ocurre a tu puño cuando lo abres? Mi puño cuando lo abro, mis dedos se estiran. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es una pregunta existencialista porque en realidad no se sabe la verdad. Entonces, o sea, es... Eso es cierto. Sí. ¿Los peces duermen? Sí, obvio, los peces duermen. ¿Y cómo le hacen para dormir? No sé, pues deben tener su método para dormir. Es como algo que es fundamental para todo ser humano. ¿Cómo se escribe el cero en número romano? ¿El cero en número romano? No se escribe nada. No, es que la verdad no. Si los derechos son reservados, ¿qué pasa con los izquierdos? No sé. Pues no, porque hay diferentes tipos de derechos. Derechos de porque este es derecho izquierdo y los otros son los derechos de personas. Si ves un animal en peligro de extinción que se está comiendo una planta en peligro de extinción, ¿qué haces? Pues yo creo que todos los animales que están en peligro de extinción son carnívoros, entonces ¿cómo me voy a meter ahí? No, la verdad no. Gracias. ¿Qué le pasó a la otra mitad del medio ambiente? No, no sé. ¿Adán y Eva tenían ombligo? No, no sé nada de eso. ¿Los peces duermen? Creo. ¿Qué le ocurre a tu puño cuando abres la mano? No sé. Sí. Sí, es enrollado, mentiras. No, no sé. ¿De qué color era el chaleco de Simón Bolívar? Negro. Negro. No, espera. ¿Cómo se escribe el cero en números romanos? No, no sé. No, no sé. Gracias, ¿no? Sí, gracias. ¿Qué le pasó a la otra mitad del medio ambiente? ¿Adán y Eva tenían ombligo? ¿Los peces duermen? ¿Qué le pasa a tu puño cuando dale la mano? ¿Qué haces si ves un animal en peligro de extinción comiéndose una planta en peligro de extinción? No sé, yo los apartaría porque pues... ¿Cómo vamos a dejar que se acaben los animales y las plantas? No sé... ¿De qué color era el chaleco de Simón Bolívar? Las mangas. Las mangas del chaleco de Simón. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Pues el huevo. ¿Y quién lo puso? La gallina. Entonces. No
caer un principio de algo. ¿Cómo se escribe el número romano el cero? ¿Cero? Nunca llenaron eso. Sí. ¿Los vegetarianos comen galletas de animalitos? Sí. Ay, ¿por qué no? ¿Adán y Eva tenían ombligo? ¿Cómo? ¿Adán y Eva tenían ombligo? No. ¿Qué le pasa a tu puño cuando lo abres? No sé. ¿Qué le pasa a qué? Puño cuando lo abres. ¿Los vegetarianos comen galletas de animalitos? No sé. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Los vegetarianos comen galletas de animalitos? Sí, porque sí. No tiene nada que ver eso con la carne. ¿Nada? ¿Cómo se escribe el cero en número romano? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿El cero? El cero. No hay. Menos un palito. ¿De qué color eran las mangas del chaleco Simón Bolívar? Un chaleco, ¿no? Es un chaleco. ¿Los peces duermen? Sí. ¿Y cómo le hacen para dormir? Uy, me corché ahí. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ninguno. Digo que ninguno. ¿Y entonces? ¿Cómo existe? Entonces, ¿cómo existe la gallina? Porque un huevo. ¿Y cómo existe el huevo? Por la gallina. Si ves a un animal en peligro comiéndose una planta en peligro de extinción, ¿qué haces? Poquito. Si los derechos son reservados, ¿qué pasa con los izquierdos? Los derechos. Correcto. Muchísimas gracias. Ay, es fácil, muchachas, ¿por qué? Pregúntenle. ¿Adán y Eva tenían ombligo? ¿Cómo? ¿Adán y Eva tenían ombligo? ¿Sí? ¿Dónde está la otra mitad del medio ambiente? ¿Cómo se escribe cero en número romano? ¿Los peces duermen? ¿Cómo le hacen para dormir? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿La gallina? ¿Y cómo nació la gallina? ¿Qué le pasa a tu puño cuando abres la mano? ¿Qué le pasa a la otra mitad del medio ambiente? ¿Qué van a chingar? ¿A Adán y Eva tenían ombligo? ¿Ah? ¿A Adán y Eva tenían ombligo? No sé, creo que sí. ¿Los vegetarianos comen galletitas de animales? No, obviamente no, no comen nada de animales. Ah, galletitas sí. No. ¿Qué le ocurre a tu puño cuando lo abres? Pues que se abre. ¿De qué color eran las mangas del chaleco Simón Bolívar? Ay, un chaleco no tiene mangas. ¿Los peces duermen? No sé. ¿Cómo se escribe cero en números romanos? No hay. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues, no, la verdad no sé. Si ves un animal en peligro de extinción comiéndose una planta en peligro de extinción, ¿qué haces? No sé, pues que se coma la planta y que se reproduzca el animalito, ¿no? Si los, derechos son reservados, ¿qué les pasa a los izquierdos? ¿Qué preguntas? Gracias. ¿Los peces duermen? No. ¿Y entonces cómo hacen para descansar? ¿Cómo hacen los peces para descansar? Pues, si no estoy mal, pues los delfines, ¿no? Estoy seguro que los delfines usan la mitad de su cerebro y cuando están cansados la duermen y usan la otra mitad. Así se mantienen despiertos todo el día. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Científicamente el huevo. ¿Cómo se escribe el cero en números romanos? ¿El número cero? ¿En romano? Pues si el número uno se escribe con una sola rayita, se supone que el cero debe ser... ¿Qué, no? No se debe escribir, ¿no? ¿De qué color eran las mangas del chaleco de Simón Bolívar? Los chalecos no tienen mangas. ¿Adán y Eva tienen ombligo? Sí, yo creo. ¿Qué le pasa a tu puño cuando abres la mano? ¿Qué le pasa a tu puño? ¿Qué le pasa a tu puño cuando abres la mano? A mi puño cuando abre la mano, pues no se puede, porque si tengo el puño, ¿cómo voy a abrir la mano? Si ves un animal en peligro de extinción, que se está comiendo una planta en peligro de extinción, ¿qué haces? Pues cojo al perro y salgo con él. Al animal que está en peligro de extinción, ¿no? Pues, si los derechos son reservados, ¿qué pasa con los izquierdos? Pues no los son derechos tan reservados. Claro. Gracias. ¿Qué le pasó a la otra mitad del medio ambiente? ¿Adán y Eva tienen ombligo? De lógica, todos. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Es una pregunta que lo deja pensando uno. Yo pienso que la gallina. ¿Los peces duermen? No, descansan en el agua, pero no duermen. ¿De qué color son las mangas del chaleco blanco de Simón Bolívar? Los chalecos no tienen mangas. ¿Cómo se escribe cero en números romanos? No, no sé, no. ¿Qué le pasa a tu puño cuando abres la mano? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a tu puño cuando abres la mano? Desaparece. Si ves un animal en peligro de extinción comiéndose una planta en peligro de extinción, ¿qué haces? Yo le casco al perro, no le casco yo. Pero si está en peligro de extinción. Pues entonces dejo que se aparezcan los dos, la verdad. ¿Qué le pasó a la otra mitad del medio ambiente? ¿De qué? Del medio ambiente. ¿Qué le pasó? No sé, pero es que no sé qué responder. ¿Qué le pasó a la otra mitad del medio ambiente? En contexto de... pues que la gente ha venido contaminando, arrojando basuras, desperdiciamos el agua, pues de alguna forma no somos conscientes del daño que le estamos causando al medio ambiente. ¿Los peces duermen? ¿Perdón? ¿Los peces duermen? Pues realmente no te sabría decir. No te sabría decir. ¿Adán y Eva tienen ombligo? Pues eso es lo que se ha preguntado. El hombre, pues digamos que desde la misma creencia religiosa, yo pensaría que sí. Si hablamos de evolución, yo pensaría que probablemente no. ¿Cómo se escribe cero en números romanos? Pues como tal no está explícito cómo se escriba, porque se fundamenta de otro número para adicionarle 10. Entonces como tal, como cero no estaría. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Uy, no sé, me lo he preguntado muchas veces. Si los derechos son reservados, ¿qué pasa con los izquierdos? Pues yo pienso que son privados. No, son abiertos, libres. Sí, perdón, son libres. ¿Un vegetariano puede comer galletas de animales? O sea, con forma de animal. Sí. Si ves un animal en peligro de extinción comiéndose una planta en peligro de extinción, ¿qué haces? Uy, no sé, la espanto. Sí, la espantaría para que ninguno de los dos se vea afectado. ¿Adán y Eva tenían ombligo? No sé. ¿Qué fue el primero, el huevo o la gallina? La gallina. El huevo ese. La gallina. ¿Y entonces de dónde sale la gallina? La gallina evolucionó. ¿Y de dónde sale el huevo? Pues de la gallina. ¿En los peces duermen? Ellos verán. Si ves un animal en peligro de extinción que se está comiendo una planta en peligro de extinción, ¿qué haces? Lo mato. ¿Y pero si el animal está en peligro de extinción? Pues también. No, pues dejo que se coma la planta. No, otra vez corte. Pero también en peligro de extinción. No, yo no salgo sí, eso. Sí, pero no. Es más importante el animal.
¿Cómo se escribe el cero en números romanos? Pues, no se puede. No se puede. Ah, no. ¿Un vegetariano puede comer galletas en forma de animal? Sí. No. No se puede porque ellos no pueden comer nada relacionado con animales y huevos son vegetarianos, ¿no? No, corte, toma uno de huevo. Depende de que estén hechas las galletas. Ya depende de que estén hechas las galletas. Dijeron galleta, una galleta no viene de carne, ni de pollo. Nunca se sabe, nunca se sabe. ¿De qué color eran las mangas del chaleco de Simón Bolívar? Ahí pregunta Tambo, aquí no se la sabe. Un chaleco, pues no, un chaleco no tiene mangas. Obviamente preguntas son muy guasas. No, si los derechos son reservados, ¿qué pasa con los izquierdos? Pues también. Pues salen al aire libre, ¿no? ¿Qué pasó con el medio, con la otra mitad del medio ambiente? No, yo me pierdo. ¿Los peces duermen? No. En realidad los peces no duermen, no tienen párpados. Ellos tienen... como decir una especie que les cubre las retinas como una baba, pero ellos en realidad no duermen. ¿Qué le pasa a tu puño cuando lo abres? ¿Se transforma? Que yo no sé. Ay, tranquilo. ¿Para qué es esto? ¿De qué color eran las mangas del chaleco Simón Bolívar? De ningún color porque un chaleco no tiene mangas. ¿Cómo se escribe el cero en número romano? ¿Cómo se escribe el cero en número romano? En realidad creo que no hay cero en números romanos. ¿Adán y Eva tenían ombligo? Sí. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No sé, ¿el huevo? ¿Y entonces de dónde es el huevo? ¿La gallina? No sé, es que en realidad es una pregunta muy difícil de responder. ¿Los vegetarianos pueden comer galletas de animalitos? Dependiendo. Porque una clase de vegetariano es el que, o sea, come vegetal, come, o sea, no solo come vegetales, sino más, y ya venían siendo los vegunos, que es los que no comen nada con nada. No sé. Si ves un animal en vía de extinción comiéndose una planta en vía de extinción, ¿qué haces? Dejar que la naturaleza siga. Si los derechos son reservados, ¿qué pasa con los izquierdos? No sé. No sé. Gracias. ¿Qué le pasó a la otra mitad del medio ambiente? Pues está destruida, ¿no? ¿Los peces duermen? No. ¿Adán y Eva tienen ombligo? Sí. ¿Qué le pasa a tu puño cuando lo abres? No sé. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? El huevo. ¿Y de dónde sale el huevo? De las baterías del mar. ¿Cómo se escribe cero en números romanos? No sé. No. Si ves un animal en vía de extinción comiéndose una planta en vía de extinción, ¿qué haces? No, pues lo dejo porque de todas maneras está en vía de extinción. ¿Los vegetarianos pueden comer galletas de animalitos? Sí, son galletas. ¿De qué color era el chaleco de la de las mangas del chaleco de Simón Bolívar? Blancas. Las mangas de chaleco. Si los derechos son reservados, ¿qué pasa con los izquierdos? Pues nada. ¿Qué le pasa a tu puño cuando lo abres? Sí, ya lo hicieron. ¿Qué le pasó a la otra mitad del medio ambiente? ¿La otra qué? A la otra mitad del medio ambiente. No sé. ¿Los peces duermen? No. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? El huevo, ¿no? ¿Y dónde sale de dónde sale el huevo? De la gallina. Pero si no hay huevo, ¿cómo va a salir la gallina? ¿Cómo se escribe cero en números romanos? ¿Cómo se escribe qué? Cero en números romanos. No sé, la verdad. No sé. ¿Qué le pasa a tu puño cuando lo abres? Se desaparece, ¿no? ¿No? Si ves un animal en vía de extinción, comiéndose una planta en vía de extinción, ¿qué haces? No sé, pues le daría otro alimento, ¿no? ¿Los vegetarianos pueden comer galletas de animalitos? No.
¿Por qué? Que son de animalitos. ¿No? ¿De qué color eran las mangas del chaleco de Simón Bolívar? No, porque no tiene. ¿Qué le pasó a la otra mitad del medio ambiente? ¿Qué le pasó a la otra mitad del medio ambiente? Pues creo que fue destruida por nosotros como seres humanos. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? La gallina. ¿Y entonces de dónde sale la gallina? Del huevo. ¿Y entonces? El reptil. Sí, eso dice en el libro de la derecha. Si los derechos son reservados, ¿qué pasa con los izquierdos? ¿Eh? Están reservados, ¿no? Pues porque los derechos están reservados, entonces los izquierdos no. Entonces lo reservan. Las respuestas a nuestras preguntas pueden tener varias interpretaciones, así que se los dejamos a su imaginación. Y los esperamos en el próximo capítulo de Revolución Urbana. ¡Chao! Si un veterinario, puede comer galletitas de animales.